Mi nombre es María Graciela Trinchín, soy enfermera hace 40 años que ejerzo la profesión. Hace 39 años me tocó atender heridos de guerra, una guerra visible, una guerra que no elegimos, una guerra que hoy la recordamos, la conmemoramos después de 39 años con mucho dolor. Pero como te digo, soy enfermera y estamos en este momento luchando contra una pandemia de una enfermedad que nos provoca lesiones muy graves, que llevan a algunos a la muerte. Te voy a aconsejar la higiene de manos, el uso de tapabocas, la higiene frecuente de tus lugares y todo lo que manejas, todo lo que manipulás, la distancia social, que tengas conciencia. Hace 39 años teníamos conciencia de que estábamos atendiendo heridos de guerra, algo visible y muy doloroso. Hoy tenemos una tarea más difícil, que es atender heridos de una pandemia que es invisible a los ojos. Entonces te pido nuevamente que cuides tu entorno, tu vecino, pero que te cuides vos por sobre todas las cosas. Entonces me estarías cuidando a mí también y darías más protección a todos. Pero tiene que entrar en tu conciencia. Depende de vos de que salgamos viva de esta. A pelearla, a poner un granito de arena, ayúdanos a todos.